Comienza la avalancha. Cientos de jóvenes abandonan los hoteles camino de bares y discotecas. Antes de hacerlo, solo en la fábrica se habrán bebido 750 litros de cerveza. Los jóvenes tardan minutos en ocupar el parque de atracciones en que se convierte la ciudad para ellos. En apenas 600 metros hay 9 hamburgueserías y 45 bares y discotecas. Una máquina perfecta de recaudar dinero. Bueno, todo tiene que ver con la economía española. Para ser justos, queremos aportar nuestro granito de arena. Entendemos que el turismo es muy importante para la industria española y estamos encantados de ayudar. Para los turistas británicos, España es un país en oferta. 35 euros. 35 euros. 10 aquí, 10 aquí, 10 aquí. ¿Barato el alcohol aquí? Es muy barato, muy barato, muy barato. ¿Cuánto vale el vodka en tu país? Lo más barato es una botella pequeña. O sea que aquí cuesta menos. Allí vale 12 euros. Aquí un litro vale 7. La conversación termina cuando alguien de la organización se da cuenta de que está hablando con nosotros. He hablado con ellos. ¿He hecho algo mal? Los jóvenes se amontonan en la puerta de las discotecas. Han pagado las entradas antes de salir de Inglaterra. Esta pulsera es su pasaporte a fiestas privadas. Los locales se cierran para ellos. La organización elige cada año qué locales recibirán a los jóvenes ingleses en masa. 9 bares y 5 discotecas, todos a menos de un kilómetro de distancia. Los chicos prácticamente salen de uno y entran en otro. Solo hay una discoteca alejada del grupo. La más grande, la que más invierte para atraer a la clientela. Una noche, la discoteca se gasta 6.000 euros en los autobuses que llenarán la sala de clientes británicos. La organización consigue que prácticamente todos los jóvenes acaben en esta discoteca. Ni un euro escapa a su control. Durante 4 horas, 12 autobuses no dejan de traer a universitarios británicos. Vaya aventura, ¿no? Es un jaleo tremendo, ¿eh? Casi me rompen el coche. Casi te rompo. Eso era lo que estaba mirando porque se colgaron en los tubos. A los conductores apenas les da tiempo a recoger los restos del viaje y vuelven a por más. Mira, cristal, ¿eh? Está lleno de cristal. Está lleno de cristales. ¿Cómo te han dejado el autobús? Oh, mira cómo lo han dejado. ¿Beben en el autobús durante todo el trayecto? ¿Eh? ¿Están bebiendo durante todo el trayecto?
tienen en la mano y cuando bajan beben. Solo en la puerta de esta discoteca, 16 miembros de la organización controlan cada movimiento de los chicos. Y según avanza la noche, parecen cada vez más preocupados por la cámara. Intentan impedir que grabemos a los jóvenes hasta en la propia calle. ¿Por qué tienen tanto interés en que no podamos grabar una excursión de universitarios? Imágenes como estas dan la vuelta al mundo cada año. No toques las manos, no toques las manos, nosotros no toques la cámara. ¿Cuántas manos no vais a poner delante? ¿Cuántas manos para no poder grabar esto? Este es no un momento de grabar. Por favor, es que tenemos 8 personas alrededor. Uy, se la llevan también con una manta o térmica.